Hola, ¿qué tal, amigos? Buenas noches a todos y bienvenidos al cuarto y último capítulo de Resident Evil 1. Muchísimas gracias a las 21 personas que ya están aquí en la transmisión. Y como siempre, vamos a ir saludando al primero en comentar. Saludos para Diego Aránguiz, el primero en comentar, en compartir, en dejar el like, en todo. Muchísimas gracias, Diego. Saludos a Sebastián González, René Pérez, Juan José, Alan Jonathan, Bastián Roa, Fercho, Milton y todos los que vienen llegando, amigos. ¿Hoy habrá lluvia de estrellas? No creo, con las lluvias que hubieron los días anteriores. De verdad que fue más que suficiente, papus, más que suficiente. Así que muchas gracias a todos los que vienen llegando, amigos. Saludos Mike Wazowski, saludos José Alejandro, David Gutiérrez y todos los que vienen llegando, amigos. Muchas gracias por sus likes, gracias por compartir el directo también. Y veamos cómo nos va hoy día con Jill Mamacita Valentine. Buenas noches, Edgardo. Dice, buenas, Pipeño, ¿cómo estás? Probé el Steam Loot del Javi, que está buena la idea. Bueno, sí, voy a echarle una mirada a ver qué tal. Espero que estén todos bien, amigos. Que tengamos una noche agradable. Como se acuerdan los que estuvieron ayer en la transmisión, perdimos después de como 20 minutos avanzando y sin grabar. Así que fuera de cámara, ayer hice lo que había que hacer para llegar justo al momento en donde perdimos ayer. Así que no vamos a tener que hacer todo de nuevo desde la casa y estamos un poquito más adelantados. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias a todos los que vienen llegando. Muchas gracias por ese comentario. Gracias a todos por los likes y por las compartidas. ¿Qué tal, Fernando? Bienvenido. ¿Qué tal, Jennifer? También. Manda saludos a Mauricio, por supuesto. Saludos para Mauricio, que está viendo el directo. Alan dice, hoy tuve mi primera clase online de lengua de señas. Terminé hace poquito. Menos mal, alcancé a llegar al directo. Buena. Espero que te haya ido súper bien. ¿Cómo estamos, Seba, también? ¿Qué tal? ¿Cuánto esperaba esto? Dice, y Seba González, que envía 10 estrellitas. Muchísimas gracias, papus. Bien, amigos, vamos a pausar la música y nos cambiamos directamente al jueguito. Avísenme si escuchan el cursor. Empezamos con 10 estrellitas de Seba, muchísimas gracias. Bien. Te veo animado como... Sí, yo cuando empiezo un directo es porque tengo ganas de jugar y tengo ánimos para estar en la transmisión. Si no tuviera el ánimo ni las ganas, preferiría no hacerlo. Bien, estamos aquí en la zona subterránea de la mansión. Saludos, Jesse. Avísenme si escuchan bien, si ven bien, si está todo en orden. GG dice, muchas gracias. Diego por 10 estrellitas más. ¿Qué tal, Freddy? Manu también y todos los que vienen llegando. Avísenme si lo escuchan bien y si lo ven bien. Todo bien, se escucha bien la lluvia de estrellas, dice. Bonita noche, Pipe, dice Manu, ¿qué tal? Isaac también, bienvenido. Bien, estoy en el subterráneo y encontré una sala para guardar. Tengo dos discos. Y ya sé más o menos dónde tengo que... O sea, encontré una sala en la cual tengo que colocar los discos para que me dé unas contraseñas. Hoy salió noticia del upgrade de Crash para Play 5. ¿Lo vas a jugar de nuevo? No creo que lo juegue de nuevo. No creo que lo juegue de nuevo porque lo sufrí mucho el Crash 4. Pero la buena noticia igual es que va a salir para Switch y va a salir para PC. Así que los que no lo pudieron jugar lo van a poder jugar ahora en todas las plataformas posibles. La diferencia es... La experiencia es diferente al remake. Yo encuentro que es un poco más complicado este que el remake, sobre todo por los Hunters.
Sobre todo por los hunters. Bueno, Gio, bienvenido. Oye, bueno, oye, sí, hay de todo en internet, papu. Hay de todo en internet. ¿Qué tal, Nico Aliste? Gracias, Seba, por esas 30 estrellitas. Mañana puede que vaya a trabajar justo. Paso cuando empecé a ver esos streams. Me trajiste suerte. Dice, oye, oh, qué buena. Qué bueno que encontraste trabajo, papu. Excelente. Saludos, Benjamín. Saludos a todos los que vienen llegando, amigos. Bien, como les contaba, tengo dos CDs. Dos discos que tengo que colocar. Y tengo... Muchas gracias, Edgardo, por 45 estrellitas más, papu. Muchísimas gracias por los aportes. Fecho, y saca una duda, ¿este tipo de juegos por la calidad de gráficos bajos se vendían bastante en ese tiempo? Es que en ese tiempo era lo mejor que había. En ese tiempo esto era lo mejor, era como tener un Play 5 o tener una Xbox Series X ahora. Así que, claro, se vendían mucho, se jugaban mucho. ¿Qué tal, Jorge? Bienvenido. Vamos a combinar todo esto. No, espera. Tengo una planta azul acá afuera. Voy a guardar una planta verde y voy a sacar la azul para combinar con esa. Bueno, sí, Mokari, bienvenido. Recién ahí él vende mucho en tu canal, siempre, no de ahora, 42 personas. Sí, ayer hubo muchísima gente, de verdad que ayer fue. Bueno, hoy día igual hay 41 personas. Muchas gracias, Nico, por esas 10 estrellitas. ¿Me puedo sumar a la lluvia? Por supuesto, papu, por supuesto. Estoy tratando de armarme bien para salir. Muchas gracias, Nico, por las 10 estrellitas. Armarme bien, cosa de poder ir preparado para lo que venga. Ya. Y nos vamos. Estamos bien, tenemos los dos discos. Tenemos un cartucho ahí guardado que lo vamos a ocupar de una para tener más espacio. Y vamos equipados con la escopeta. Bien, bueno, Eric, bienvenido. Llegaste justo a tiempo, papu, empezamos recién. Llevamos 7 minutos de directo. ¿Has disfrutado la banda sonora? Sí, la banda sonora de Resident Evil es súper buena. Está como justo... Es precisa la música, es precisa. Hoy mostraría a Lonely Fans, dice cómo estamos. Carlos, bienvenido. Vamos. Buenísima. ¿Qué hay por aquí? Esta creo que es la última. Creo que esa es la última puerta. No ocurre nada, no recibe corriente. ¿Cierto? Y acá se coloca algo. Hay un interruptor. Lo puedo pulsar. No ocurre nada. Claro, no recibe corriente. Excelente. Reiner Salazar. ¿Qué tal? Bienvenido. Muchas gracias, Carlos, por la buena onda. Debería haber dejado este para antes de Village. Es que antes de Village quiero rejugar el 7. Quiero rejugar el 7. Oh, muchas gracias, Fran. Alejandra, por esas 50 estrellitas. Gracias por el aporte. Bienvenida. Este es el único Resident Evil de la saga numerada que me faltaba. ¿En serio? ¿Qué era eso? 35 cuando nací en 2001. Sería como un viajero en el tiempo. ¿Qué hay acá? Es una extractora de contraseñas. Si tuviera un disco... excelente. Aquí tengo el disco, papu. No sé cuál de los dos será. Contraseña 03. Génesis 2215. Por tu descendencia se bendecirán todas las naciones de la tierra, en pago de haber obedecido tú mi voz. Génesis 2218. Hola, Marina, bienvenida. Host de Boris, en serio, buena. Nos hicimos un doble host. Yo le hice host en la tarde, cuando terminé el directo de Nimucha. Y ahora él me devolvió el host. Muchas gracias, Boris, por el hostazo. Y bienvenidos todos los que vienen del canal de Boris. Saludos, Kevin, también bienvenido. Bien, tenemos una clave. Contraseña 03 archivado. Muévete, por favor. ¿Qué hay acá? Buenísima. Gracias, Kevin, por tu like. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Edgardo, por 530 estrellotas. Muy, muy agradecido, Edgardo, y de todos. Muchísimas gracias. Corrige el nombre del juego en el overlay. Verdad. Muchas gracias, Jorge, por avisarme de eso igual. Mira, andaba en otra. Y vamos por la lluvia de estrellas. Te queremos, papu, sonrisa. Por ahí, Manuel Contreras, gracias por tu like. Gracias, Nico, por 20 estrellitas más. Bienvenido, César. Bienvenidos todos los que vienen llegando, amigos.
Muchísimas gracias por sus estrellitas, Papu. De verdad que lo agradezco de todo corazón. ¿Qué hay acá? Benjamín, bienvenido. Un interruptor. El ascensor no funciona. ¿Vas a conectarlo? Sí, obvio. Gustavo, también gracias por el like. El ascensor no está conectado al sistema eléctrico. ¿Te acuerdas cuando jugaste el Far Cry 3? Sí, a mí me gustó harto el Far Cry 3. Lo encontré entretenido. Lo encontré súper bueno. Gonzalo, bienvenido. Gracias por el like. ¿Qué hay acá? Oh, esta parte el ruido está molestoso. Flavio, bienvenido. Es un sistema de autodestrucción. Es bastante grande. Ya. Esto dice, gracias por el dato, acabo de comprar ni mucho para Xbox One X. Más ratito nos ponemos a jugar. Ah, qué buena. Qué buena que lo compraste, Héctor. Está buenísimo. A mí me ha gustado harto. Quizás no un juego que llame tanto la atención en directo, pero yo lo he disfrutado mucho. Lo he disfrutado harto. Muchas gracias, Gio, por 10 estrellitas más. ¿A las cuántas estrellas el bot empieza a hablar? A las 100 estrellas. Cuando envían más de 100 estrellas, habla el bot. Y con el mensaje que ustedes enviaron con las estrellitas. El Far Cry 5 lo jugué, pero lo jugué fuera de cámara antes de abrir el canal. El 5. Vamos, volvamos. Cuando termine este vamos a jugar Max Payne. Ese vamos a jugar, el 1. El primerísimo. Muchas gracias, Héctor, por 50 estrellitas. Diego, por 10 más. Muchas gracias, amigos. Me van a hacer llorar otra vez más. Una vez más. No quiero llorar. ¿Has jugado Metro? Lo probé el Metro 2033 y como que no me gustó tanto. No lo terminé. Pero quiero jugar el Last Light y quiero jugar el Exodus. Oh, muchas gracias, Gio, por 100 estrellitas más, Papu. Muy agradecido. Regresa, hay un interruptor a la derecha, dice Ginor. Ya. Volvamos entonces. ¿Me convendrá grabar o no? ¿Me convendrá grabar? ¿Cómo estamos, Boris? Gracias por el host, Papu. Bienvenido. Creo que no me conviene grabar, porque me queda muy poca cinta. Así que volvamos. Dice que hay un interruptor a la derecha. Vamos. Ayer el Last Light estaba... Te mereces todo el apoyo, dice la Fran. Muchísimas gracias. El Last Light estaba en Epic. Es que sí, yo lo tengo en consola. Por eso es que no lo reclamé. Muchas gracias, Nico. Ahí está. Este era. Muchas gracias, Nico, por 50 estrellitas más. Uy, mira el Kevin, 200 más, Papus. Por favor, no me hagan llorar. Muchas gracias, Kevin, por 200 y Nico por 50 más. Gio por 100 más también. Sí, una lástima lo de los jugadores buenos que llegan al torneo nacional. Sean del equipo que sean, cuando se retiran, lo único que hacen es bajar el nivel del torneo, ¿no? Montillo, Paredes, cualquiera de cualquier equipo en realidad. Mira, Kevin, 200 más. Manuel, 45. Muchísimas gracias. Diego, 10 más. Papus, en serio. Lluvia de estrellas. Andy, bienvenido. Bienvenidos. Benjamín, con 45 más. Muchísimas gracias, Papus. ¿Se murió? ¡No se muere! Lamentable lo de Esteban Paredes y Walker Montillo, que han decidido retirarse. 500 más el Kevin. 500 más el Kevin de nuevo. Uy, no te la creo. No, Papu, se van a volver locos de nuevo una vez más. Ya perdí la cuenta, se me perdió el chat ya. 500 el Gio, 500 más Kevin, 530 Edgardo. 10 el Diego. Papus, muchísimas gracias, de verdad, pero no sé qué más decirles. Porque ha sido una locura estos días, Papu. Miren, llevamos 31.000 estrellas en 9 días, Papu. De verdad que ya es suficiente. No es necesario que envíen más. De verdad que no. Pero muchísimas gracias a todos, Papu. Estoy dejando like a todos los comentarios que están dejando sus estrellitas. Mira, aquí hay 200 más. Muchísimas gracias, Papu, de verdad. ¡No! Mandó 1.000 ahora, en serio.
te creo, papu. Vamos a parar un poquito para agradecer y para que aparezcan todas las alertas juntas. Porque bienvenido Coque también. Mira, Ricardo, 150. Javier, bienvenido. Diego, bien más. Vamos a esperar para que... Mira. No puedo creer. Vamos a esperar que salgan todas las alertas juntas y aprovecho de agradecerle a todos, papu. Se desató el Kevin, dice. Nada más se las mandó. Tomen sonrisa, boca abierta. Mira, César se acaba de unir al grupo de colaboradores, papu. Muchísimas gracias, César, por convertirte en colaborador. Son 55 contigo, papu. Muchas gracias, Diego, Kevin, Simón por 50 más. Y bueno, a todos. A todos. Gio por 10 más. Diego por 10 más. Kevin por 30 más. Muchísimas gracias, papus. Benjamín por 25 más. ¿Cómo estamos, Japo? Bienvenido. Estamos esperando que pase la lluvia de estrellas para así agradecer a todos de una, papu. Pachinko también, bienvenido. La Católica será tricampeón, no importa cuando escuche esto. Bueno, al parecer sí. Mira, Bastián también. Nuevo colaborador, papu. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por unirte como colaborador. Mr. Kodach también, gracias por tu like. Muchas gracias, Fercho, también por la buena onda. Y a todos, amigos, muchísimas gracias, de verdad. De todo corazón, súper agradecido de todos. Y no sé qué más decirles, de verdad. Fue una lluvia, pero mira, imagínate, empezamos hace menos de 20 minutos el directo y han llegado 5.996 estrellas. Así que no sé qué más decirles, papus. Me alegro que disfruten de las transmisiones y que lo pasen bien aquí en los directos, que eso es lo principal. Vamos. Creo que ya conecté eso. Hola, Lizeth, bienvenida. Todavía no muerto. Estábamos pasando una lluvia de estrellas de nuevo, igual que el otro día. Y estaba tratando como de agradecer uno por uno a todos los que enviaron estrellitas. No agrandaste el baile de Nemesis. Es que no me dejó. No supe cómo hacerlo. Esa es la verdad. No supe cómo hacerlo. Yo quería estrellas, pero ya me puse la pijama, dice la verdad. Se ha dicho, para poder comprar necesito tarjeta como buen colombiano de a pie. No te preocupes, papu, no es necesario que envíes estrellitas. Si no se puede, no hay problema. Con el like y con la compartida me ayuda un montón. Muchas gracias, Bastián, por esas 10 estrellotas. Bien, vamos. Ya, eso ya lo saqué. ¿Y dónde estaba la otra que tenía que...? Vamos. ¿Es idea mía o se escucha como un ventilador? Sí, deme un segundito. Ahora sí, tenía el ventilador muy como de frente hacia mí. Muchas gracias, Ricardo, también por renovar esa colaboración, papu. Mira, esta parte, papu, se escucha un ruido porque estamos como en un generador. Por eso. Gracias, Eva. Gracias por la buena onda. La Católica será tricampeón. No importa cuando escuches esto. ¿Dónde estaba el otro, papu? Había otro que estaba por aquí. Muérete. Buenísima. Sí, ese ruido es de aquí, es del juego. Es de la zona del juego donde estamos. Saludos, Alan, bienvenido. ¿Cómo estamos, Eduardo, también? ¿Qué tal? Bienvenido. Muérete. Claro, es el lugar donde estamos. No, me quedé sin balas, por favor. Muchas gracias, Nico, por esas 100 estrellitas, papu. Y con canción de La Oreja de Van Gogh. Lizeth, bienvenida, gracias por el like. Sí, se han sumado 3 colaboradores hoy día. 3 colaboradores nuevos hoy día. Aquí está el otro. Precia, bienvenida. Esta parte es un poco molesta por el ruido que hay en el fondo, pero es como un generador que hay aquí. Saludos, Carolina, saludos, Daniel, y todos los que vienen llegando. Jesse Pickman también. Ya, dice, el ascensor funciona ya que la electricidad y los circuitos están conectados.
¿De qué ascensor habla? Sistema de autodestrucción. Es bastante grande. Qué molesto este ruido de aquí. No sé de qué ascensor se refiere, porque aquí no hay ningún ascensor. Bueno, Pato, bienvenido. ¿Todo bien, Papu? ¿Todo bien? Todavía llegan las alertas. Todavía están llegando las alertas, pero... Muchísimas gracias a todos, amigos, los que enviaron sus estrellitas. Vamos, voy a salir un poco de aquí porque me tiene medio estresado el ruido del generador. Veamos si puedo salir. Por acá. Roy, bienvenido. Está viviendo estrella alrededor de mí, temazo de Cristian Castro, dice el coche. Buenas noches, Dev, bienvenido. Muchas gracias, Nico, por esas 10 estrellitas. ¿Cómo se llama el tema cuando baila Nemesis? Se llama Give Me Everything, de Nio con Pitbull. Welcome. Ahora sí, el sonido me tenía enfermo. Claudio Gurto, gracias por unirte a la familia, bienvenido. Vamos a tener que tomarnos una plantita, porque mira cómo estoy. Tomarnos una plantita, buena esa. Vamos a tomarnos una plantita. ¿Qué tal, Felipe? Bienvenido. Gracias por el like, Claudio. Pato, también gracias por tu like. Mezcla de hierbas. Vamos a ocupar esa. ¿En serio quedé normal? Me tomé una mezcla de hierbas y quedé normal. Así con amarillo, no quedé bien. No quedé en verde. Vamos. Ahí están llegando todas las alertas de los likes rezagadas. Pero muchísimas gracias a todos los que dejaron su reacción, amigos. Nilton también, bienvenido. Cargador. Voy a ir con la pistola normal porque, como pueden ver, me quedé sin munición de todo lo demás. Así que la pistolita me tiene que apañar. Sí, Papu, con Resident Evil ha llegado un montón de gente. Ah, mira, tengo dos más. Tengo dos más y vamos a buscar la pistolita. Me acuerdo que vi otra sala en la cual tenía que colocar el otro disco. Fumarte una plantita, mejor dicho. Claro. Eso era lo que había que decir. Fumarme una plantita. Dejamos la cagada antes. No. Al contrario, yo súper agradecido, Papus. Fue una lluvia, pero... impresionante de estrellas, Papu. Mandaron como 6.000 estrellas en un ratito. Así que no tengo nada que perdonar, al contrario, puro agradecer nomás. Saludos, Soleyu. Sin munición, voy sin nada, pero vamos a guardar la escopeta, porque la escopeta va sin nada, así que para qué lo voy a llevar. ¿Cómo mando estrellas? Dice César. Abajito, donde está como... donde tú escribes el comentario, hay una opción que dice... que aparece un símbolo de estrellas. Y ahí tú puedes comprar con crédito, con débito, o puedes también cargarlas como a tu... a tu plan de celular, una cosa así. Hay harta gente que lo hace así. Bien, nos vamos. Abuela Dana, gracias por ese like. Bienvenida. Toma esa sonrisa en tu rostro, dice Muak. Muchas gracias, Nico, por 10 estrellitas más. ¿Qué se sabe del Resident Evil 4 Remake? Por el momento, no mucho. Se dice que empezaron de cero con el... con el desarrollo, porque estaban haciendo algo que a Capcom no le gustó y como que empezaron de cero. Una cosa sí escuché yo. Rodolfo Miranda, bienvenido. Resident Evil, claro, Resident Evil siempre atrae mucha gente, pero lo de estos días ha sido diferente. Bien, aquí morí ayer. Aquí morí ayer. Pero fue raro haber muerto acá. Porque habíamos tapado ya los dos espacios. No deberíamos haber muerto aquí, pero bueno. Algo raro pasó. Vamos a ocupar esta para eso. Para el de acá. ¿Qué tal, Gonzalo? Bienvenido. ¡No! No, por favor. De nuevo, no. ¿Qué tal, Franco? Bienvenido. Vale la pena comprar Resident Evil 7. He visto gameplay, pero no me llama la atención. Es que es diferente a los otros, a los Resident Evil... a los que estamos acostumbrados. Es en primera persona. Muchas gracias, Rodolfo, por unirte al canal. Bienvenido. Es muy distinto. Yo cuando lo jugué como que sentía que no era un Resident Evil. Pero es un buen juego de terror. Tiene momentos súper tensos. Sobre todo la primera parte del juego. La parte de la casa. Los Baker y todo eso. Es un buen juego, pero...
pero hay que enfrentarlo como que fuese un juego diferente, como que no un Resident Evil. Y así yo creo que se disfruta más. Bien, voy a tener que grabar. Voy a tener que grabar en otra. Porque si no, voy a tener que hacer todo eso de nuevo, de pasar por esos bichos, conectar de nuevo el elevador y todo eso. ¿Qué Resident Evil es este? Este es el 1, el primerísimo de Play 1. O sea, da Stream Loops. Ah, buena. Hay que puro probarlo para ver qué tal funciona. Bien, saludos Patricio, bienvenido. Voy a ocupar la plantita ahora después de grabar. Rocío, bienvenida. Porque si me llego a equivocar, por último, ya grabé antes. ¿Está pegando fuerte este horario, papu? Dice, sí, este horario de la noche llega más gente que en el día. Y además que igual hemos elegido juegos llamativos. Para la gente le llama la atención los Resident Evil clásicos. Eso es verdad. Bien, voy a ir con la pura pistola nomás, pero voy a ir con eso por si acaso. Siento que algo me va a aparecer por allá. Claro, es como más parecido a un Outlast en cierta forma, como dice Diego, tal cual. Para empezar por el tema de la primera persona. Primera persona, en algunos momentos, hay muchos momentos en los que no hay enfrentamientos con enemigos. Entonces eso como que recuerda igual al Outlast. Uy, muchas gracias César, por esas 100 estrellotas, papu. Gracias por el aporte, amigos, de verdad. Estoy súper agradecido porque estos días ha sido una locura, papus. Miren la cantidad de estrellas que han llegado en tan poquitos días. No saben cómo se lo agradezco. Ya, mira, esto aquí me compliqué entero ayer. Me compliqué entero. Me pasa a mí por lo menos que termino... Claro, es que este horario yo creo que... Tuvo buena la idea de haberlo implementado al horario nocturno. Porque en la tarde hay mucha gente que lamentablemente no alcanza a verlo directo. Entonces así doy la posibilidad de que puedan ver... A los que le acomoda la tarde jugamos algo... Más contemporáneo, y en la noche jugamos juegos de terror y juegos retro que han funcionado súper bien. Lo hemos pasado bien también con el Visage. Ahora con Resident Evil. Así que súper bien. Me faltó un poquito más. Me faltó un poquito más hacia la izquierda. Y ahí estaríamos listos. Saludos Alejandro, bienvenido. Un poquito más hacia la izquierda. Papu, es que tus directos son BKNs. Sigue así, papu. Muchas gracias, papus. Y mamus. Por aquí. Bien. Y ahora debería mandar bien. Choco con eso, en serio. Sí, ese vamos a jugar pronto. Ahora un par de días más. Vamos a estar jugando el Little Nightmare 2. Pero eso lo vamos a jugar de noche también, porque igual tiene como un estilo... Como... De terror. A lo mejor no da tanto miedo, pero sí es como... Como para jugarlo de noche. Así que sí, vamos a jugar ese. Y vamos a jugar en las tardes el Mario, el que sale en Nintendo Switch, el 3D Land. Así vamos a jugar. Alejandro Gómez, gracias por el like. Disculpen amigos si no alcanzo a leer a todos los comentarios, pero estos días veo más gente de lo normal y se me pasan de repente los comentarios. ¿Qué hay ahí? Un conducto de ventilación. ¿Vas a entrar? Por supuesto, llevo como 10 minutos moviendo cajas para entrar ahí, así que obvio que sí. Camilo Serrano, gracias por tu like. Ya pura pistolita nomás. Me tengo fe que ya pura pistola mato a todos. Es una extractora de contraseñas. Si tuviera un disco MO, sacaría una contraseña. Alejandro, bienvenido. Sí, papu, una lluvia ahí entre el Kevin, el Diego, el Gio, el Bastián, Ángel, el Nico Aliste. Bueno, disculpen si se me olvida alguno, pero es que fueron todas así seguía. Edgardo también. Así que muchísimas gracias, papus. Yo te bendeciré y haré que tu descendencia sea tan numerosa como la estrella del cielo y las arenas de la playa. Y tu descendencia se adueñará de las ciudades de enemigos. Deja de agradecer y regálanos los malditos Zinc. Le hace como si fuese el abuelo Simpson. Muchas gracias, Gio, por 100 estrellitas más. Se vienen los Zinc. Prometido. Bien, tenemos dos contraseñas, pero son tres las que me piden. Hola Ángel, bienvenido. Deja de agradecer y regálanos los malditos Zinc.
Le hace como si fuera el abuelo Simpsons. 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 Kevin, bienvenido. Abrimos esta puerta. Ya. Mira los que me están esperando aquí. Le vamos a hacer una magia a los Ronaldinho. Y entremos aquí, a ver. ¿Sale algún zombie? Sí, salen hartos zombies. Lo que pasa es que ya estamos en la parte final. Y aquí son... son diferentes. Buenas, Stylus, bienvenido. Saludos, John, también. Saludos a Rodolfo, Tatán, que acaba de dejar su like. Y todos los que se vienen sumando, amigos, bienvenidos. Gracias, Papu, espero que hoy termines el juego. Sí, hoy día deberíamos poder terminarlo, Papu. Esto ya lo hicimos. Sacamos la clave de acá, ya. Aquí ya no tenemos nada más que hacer. Me falta otra sala. Me falta otra sala en la que... tengo que colocar otro disco, pero ese otro disco no lo tengo. Me falta un tercer disco que no tengo. ¿Y dónde está? Muchas gracias, René, por 20 estrellitas más. Dice, dejaste algo en la pieza. Estaba en una repisa. En la pieza. ¿Qué pasó? Había hablado el Stylus antes y no lo había visto. Papu, disculpa. De verdad, perdón. No, de verdad que no. Es que no te haya querido leer. Pasa que hoy día hay mucha gente y... a veces se me pasan los comentarios. Pero después igual te leí, así que bienvenido. Mira, acá, esta es otra. Esta sala es la que necesito un tercer disco. Dice, hay un problema, no puedo mandar estrellas, Papu, ¿por qué? Es que a veces se buguea el Facebook, Papu. Pero... son problemas de Facebook, no algo que pueda solucionar yo. Claro, el Survivor fue en primera persona, pero ese no era como parte de la saga numerada. Por eso es que igual es como raro que el 7 haya sido en primera persona. ¿Pronosticaron lluvia? Dice Nilton, ¿en serio? Vamos, aquí en Arica podría llover un poquito. Hace mucho calor. Es un Autobot que se responde. ¿Considera jugar el Darkwood? Uy, sí, lo tengo. Lo tengo para Xbox. Lo compré la otra vez. Si llega la estrella de 1000, ¿podrás agrandar el Nemesis? Ah, así como lo hizo el otro día, agrandarlo así. Sí, obvio. Pero ya enviaron mucho ya, Papus, no se preocupen. De verdad que no es necesario enviar más. Moisés, ¿qué tal? Bienvenido. Bienvenido. Bien, creo que tengo... parece que tengo el otro disco guardado. ¿Puede ser? No, creo que lo soñé. Soñé que tenía el otro disco, pero no era así. Sí, lo soñé. Me falta un disco. No tengo idea dónde estará. No tengo idea dónde estará. Moisés, gracias por el like. ¿Quién dijo 1000 estrellas? Ya enviaron 6300 hoy día, Papus. Así que... ya fue suficiente. ¿qué más puedo guardar? Voy a guardar la Magnum por si acaso, porque necesito espacio por si encuentro algo más interesante. Cargadores se lo mezclamos. Por ahí, bien. Lo que pasa, Felipe, es que el año pasado Facebook implementó lo de las metas de estrellas. Y que a medida que uno la iba cumpliendo, te iban bonificando. Te iban dando una cierta cantidad de estrellas extra por cumplir las metas. Y la última meta que tuvimos era de 80.000, porque ya habíamos completado las metas anteriores. Pero Facebook ahora eliminó esas metas. Entonces yo pongo 40.000 como por colocar algo. Si no se cumple, tampoco es que pase algo malo. Pero es como una meta un poco más... más realista. La de 80.000 era demasiado. Era mucho. Así que... por eso es que ahora tenemos una meta de 40.000. Bien, esto ya lo hicimos. Lo hicimos completo. Si llegamos a la meta de seguidores, ¿qué harás? Lo del chat, atención, necesitamos ideas. He jugado todos los Resident Evil de la saga numerada. Pero el 1 solamente había jugado el remake. No había jugado el original, primera vez que lo estoy jugando. Si te pasas de los 40.000, ¿qué pasa? El mes pasado ya pasamos de 40.000, hicieron 45.000. Hola, Tatán, bienvenido. Claro, ese lo vamos a jugar también, el Darkseid y el Outbreak. Quiero jugarlo igual. Quiero probarlos porque son los que me faltan. Pero los de la saga numerada ya los jugué todos. Y además jugué los Revelation también.
Sí, estoy devolviéndome porque estoy tratando de buscar el tercer disco. Me falta uno. A veces pasa como si se bloquea, también se puede comprar con el plan de celular, claro. A ver aquí. Esta era la sala, creo, del gas. ¿Puede ser? Alejandro Rockman, bienvenido. Sí, la sala del gas. No había nada más por aquí, ¿cierto? Algo que pudiera sacar. ¿No? ¿Alguna plantita o algo que se me quedó? No. Por ejemplo, una vez cuando completamos la meta de 50.000 me teñí el pelo rubio. Algo así podría ser. Sí, me devolví, pero... Veamos, algo más tiene que haberse quedado por aquí. Veamos qué tal por acá. Olvidaste algo en la repisa de los cadáveres. Ya, voy para allá primero, Néstor, porque si no después me voy a olvidar. Ojalá que ese sea el disco, ¿te imagináis ese es el disco? Sería pero ideal. Como no sé cómo entrar, voy a entrar por aquí mismo. Recuerdo el papu 6 allí. Tildoya, gracias por el like. Oye, 100 reacciones, amigos. Llevamos media hora de directo. Y completamos la meta de 100 likes en media hora. Muchísimas gracias. Si cumplen 40.000 antes del 15, jugará el Resident Evil 6, campaña de Jake. Bueno, lo jugamos, qué tanto. Imagínense la cantidad de estrellas que han enviado. No es tan terrible jugar el Resident 6 después de eso. Esta es la sala de los cadáveres, ¿cierto? Acá, mira. Disco. Casi. No era. Me había ilusionado con que era el disco. Con el disco yo creo que ya estaríamos listos para seguir avanzando, pero no tengo el tercer disco. Sé dónde se saca la contraseña, pero no tengo el disco. Y ahí estoy atrapado. ¿Y el Cry of Fear? Sí, ese también lo quiero probar, papu. Lo que pasa es que ahora vienen estrenos como el Mario 3D Land y el Little Nightmares. Entonces, obviamente le quiero dar prioridad a los estrenos. Y después jugamos lo otro con más calma. Si hay tiempo, estamos recién en enero, así que... Perdón, febrero. Enero pasó volando. Capaz que ahora con las contraseñas que tengo puedo entrar acá. ¿Puede ser? Un panel accionado por contraseñas. Bien, una. Me falta la tercera. Me falta la tercera. ¿Qué había aquí? No sé dónde está el otro disco, papu. Me falta uno. Y con ese tercer disco ya podemos pasar por aquí. Miguel Atenas, bienvenido. Podría jugar Resident Evil versión Raccoon City con colaboradores. El problema es que el juego yo lo tengo en Play 3. Y la Play 3 la tengo desbloqueada. Entonces no puedo jugar en línea. Lo otro sería comprarlo para la Xbox. Pero no es crossplay. ¿Sacaste el disco que está en la estatua de la mansión? ¿En una biblioteca? Sí, lo saqué. Lo saqué y acá encontré otro. Metal Slug, sí, Metal Slug son clasicazos. Los jugué todos en su tiempo, pero acá en directo solamente jugué el 1 y el 2. Nada de especial. Bien. ¿Cuál otro más podría faltar? Al fin diste. Disculpa, papu, disculpa si no te leí. A ver. Estoy tratando de hacer memoria por dónde más me falta pasar. ¿Qué otra puerta más me falta por recorrer? ¡Sale! ¿Cómo me dejó? No, todavía no, todavía no, todavía no. Hola José, bienvenido. A ver aquí. Juega ese juego, manejar camionetas son súper entretenidos. Es que no tengo el manubrio, eso se juegan con manubrio. ¿Pasaste por la ventanilla de una pieza para sacar uno de los dos discos? Sí, sí entré por la ventanilla, pero no estaba el disco ahí, había otra cosa. Toribio, bienvenido. Nada útil. Estoy revisando por todas partes. Mira, estoy apretando el X en cualquier parte que pasemos para ver si lo encontramos. Yo pensaba que lo tenía guardado en el baúl, pero no, no lo tengo ahí. ¿No pensaban hacer equipo para jugar Warzone? Es que el Warzone, sinceramente, como que me aburrió. Hubo un tiempo que lo jugué harto con amigos, pero en directo como que
prefiero hacer otro tipo de contenido. Hay muchos canales igual jugando Warzone, entonces tampoco quiero como jugar lo mismo que juegan todos. Como que el online no me llama mucho la atención para directos. Voy a ver el Papu bailar como Némesis. A ver. ¿Y dónde estaban los bichos grandes? ¿Eso será o no? Mañana voy a jugar el Just Dance. Buena. Son entretenidos los Just Dance. No te creo que lo fallé. En serio. Muestra los niveles de electricidad. Eso ya lo activé. ¿Dónde está el maldito disco? Me falta uno. A ver aquí. ¿Y esa puerta dónde me lleva? ¿Cuándo Warzone sin polero? Si te mandan 1000 estrellas, bailas como Nemesis. Es que yo no bailo tan bien como Nemesis, papu. Pero sí puedo agrandar la alerta. Muérete. No se muere, en serio. Eduardo, bienvenido. No, no sé. A lo mejor el hijo que te falta podría estar en la mina. Oh, esta parte es desagradable por el ruido de fondo. Aquí no hay nada. Sistema de autodestrucción. Se escucha el ventilador. Es que es el juego, esta parte así. Esta parte tiene harto ruido. Bien. Ah, ya sé dónde puede ser. ¿Te acuerdas que te dije que te faltaba hacer rodar una roca? Tal vez ahí se encuentra. Ya. Mira, voy a probar algo acá, que es por donde estaba el ascensor. ¿Cómo estamos, Darío? No, llegaste bien. Llevamos 42 minutos de directo. Y hoy día es el final, así que llegaste bien. A ver aquí. Vamos. Lo encuentras en el suelo de la mina. Bien, voy a tener que volver entonces. Joan, bienvenido, gracias por el like. Antes de entrar a la puerta había un pasillo al costado. Mira, este de aquí. Activé ya la... No ocurre nada. No recibe corriente. Pues si activé... Eso. Eso me faltaba hacer, pues, papu. Muchas gracias, Tylus, por esas 10 estrellitas. Sí, en el remake menos mal que quitaron eso. Benjamín por 10 estrellitas más, muchísimas gracias. Empiezo yo, dice, papu, ya hubo una lluvia pero enorme de estrellitas. Subieron 6000 y tantas estrellas, así que ya fue suficiente. ¿Es el de Play 4, dice Franco? Este es de Play 1. El remake es... Bueno, el que está en Play 4 y en Xbox es un remake de este. Wesker. ¿Y por qué apunta Jill, Barry? I think you should stay away from Barry, Jill. I hear that his wife and two daughters will be in danger if he doesn't do everything I tell him to. You are so cruel. Well, you don't have to worry about anything, because you'll be free from this world very soon. Why do you have to destroy Star? That's Umbrella's intention. This laboratory has been engaging in dangerous Jill? Recently an accident has occurred. Anyway, this disaster cannot be made public. That's why having stars nosing about me is so inconvenient. So you're a slave of Umbrella now, along with these virus monsters. I think you misunderstand me, Jill. To me, the monsters you mentioned mean nothing. I'm going to burn all of them together with this entire laboratory. Maldito sensor Wesker. Complete my mission as ordered by Umbrella. Barry, go up on the ground and wait. Oh. Barry. ¿En el remake no era así esto? Barry's such a fool. He'll be under the control of Umbrella for now. How come both Umbrella and you can intimidate him by taking his family as hot? ¿En el remake no era así? Umbrella.
Well, I intimidated him, but it had nothing to do with Umbrella. I just used him for my personal purposes. ¿Cuánto me ha costado en ese entonces que la cinemática en tiempo real no me hubiera en la boca? So you're planning something else? Claro, trabajaba para él. If you succeeded in developing the world's most powerful weapon, muchas gracias, Leo, por las 50 estrellitas. What if you were in charge? You must stop this man. You're a brave girl, but if I were you, I wouldn't give up such a big discovery. You guys are idiots. No one understands its real value. So, you're going to steal all the research? Better yet, I'm going to show you the... Stylus también, gracias por 50 estrellitas más. Oh. ¡Grande Barry! Excelente. Sorry, Jill. How's your family? I was listening to what you and Wes. Sí, esta parte es muy distinta en el remake. I wish I realized it earlier. I thought it must have something to do with Umbrella, you know. Y la música también es rara. So it's all been masterminded by him. But it's good that you know that now. Anyway, let's get out of this. Pues que nos traicionó con mucho texto. Jill. Yes, what? Do you have any idea what Wesker was going to show you at the back of this place? Si hay 34,000 es porque Kevin and... Sí, el Kevin no sé cuántas mandó, pavo. Fueron como 4,000 o 5,000. I think. Do you think we could see Tyrant now? Barry, you're so optimistic. It would look bad for Stars if we let such a dangerous creature run loose. Maybe you're right. Creo que ahora el primer enfrentamiento con el Tyrant y no voy preparado para nada. Y Jill tampoco me dio opción de ir a prepararme porque llegó y entró. Excelente. Muchas gracias, Jill, por darme la posibilidad de prepararme. El Gio te mandó otras 1,000. Todos mandaron mucho. Se viene el Tyrant y yo no vengo preparado para esto. No tengo ni plantas para recuperarme. Can a creature like this really be the ultimate biological weapon? Really? Wesker is a crazy man. Tyrant is not completely developed. But we can't let it live. El primer Nemesis chafa, dice. That must be the computer for monitoring this creature. Tal cual, Nico, prepare las Fs porque voy a morir aquí. Estoy casi seguro que me muero. Creo que ni siquiera vine con Magnum, ¿sí? Ya ni me acuerdo qué es lo que traje para esta pelea. Uy, sí, ha sido un montón de estrellitas. Ya, se vienen. Damn you. Damn you. It can't control what it does. Muévete, muévete. Mira, traje munición de Magnum y no traje la Magnum. Excelente. Estamos pero perfectos para pelear contra este papo. Mire, más encima fallo la granada. En serio. Espera. Vamos. ¿Se cayó? ¿En serio? ¿Se murió con 3? O sea, murió porque todos sabemos que no murió. Pero cayó con 3. ¿Y Barry? Puta, Barry. Nunca espero nada de Barry y aún así logra decepcionarme. Y ahora se levanta el papu. Ahora se levanta el papu.
Te dejo, siento, pero caí, pero muero de sueño. Éxito, nos vemos mañana, papu, vale, Diego. No te preocupes, Diego, si yo entiendo. Descansa y nos vemos mañana. Ah, menos mal que no dependemos de Barry para nada. Parece ser el aparato del control de esta sala. Walter, bienvenido. Y, oye, muchas gracias, Diego, también por las estrellitas. Y por compartir el directo y por la buena onda de siempre. No murió, me spoileaste, yo no sabía, dice. ¿En serio? No, en realidad no muere. O sea, en realidad ya está muerto. Bien. Barry un crack, dice. ¿Cómo estamos, Walter? Oye, papu, dice. No empecemos, papu, por favor. No quiero llorar hoy día porque estos días han sido de locos. Me falta un disco. Me falta un disco, ¿cómo voy a poder pasar para allá? Yo pensaba que me lo daban aquí en esta sala. No, era verdad, yo pensaba que estaba troleando. Ahí está la canción, la que habían pedido. Muchas gracias, Stylus, por esas 1000 estrellotas. Muchísimas gracias. Es hora, es tiempo. Es hora de bailar, papu. Muchísimas gracias. José María, también gracias por el like. Mira, el papu Stylus se ha mandado más de 7000 estrellas este mes. No sé por qué no se actualiza lo de abajo, pero ha mandado como 7000 estrellas este mes, así que muy agradecido, papu, de verdad, de todo corazón. Gracias por ese aportazo. Bueno, y todos los aportazos del mes también, de todos. Imagínate, llevamos 35.000 estrellas en un par de días, papu, no la puedo creer. Bien, vamos a tener que ocupar algo aquí. Creo que no tengo para grabar. ¿Te gusta el Just Cause 3? No lo he jugado nunca. No lo he jugado nunca, así que no podría decir si me gusta o no. Tendría que probarlo. Pero parece que lo tengo. Tengo que revisar porque esos juegos de repente los dan con... los dan con Plus o con Gold y parece que lo tengo. Ocupémosla. Sí, por supuesto. Vamos a grabar. Vamos a grabar y lo único malo es que parece que vamos a tener que devolvernos hasta las cuevas para buscar el último disco. Llegué tarde, dice Franco. Magnum Granada, debes aguantar nomás. Bueno, con relación a las balas yo creo que no estamos tan mal. El único problema es que no tengo el disco, entonces sin el disco no puedo avanzar. Me falta uno. Ese es el problemita. Muchas gracias, Bastián, por 10 estrellitas más. El Saint Row lo jugué el 1 solamente, pero hace mucho tiempo atrás. Mucho antes de abrir el canal. Ok, viene el modo mercenario. Yo recuerdo que jugué el Army of Two, dice. Muchas gracias, Benjamín, por 11 estrellitas. Gracias por los aportes, amigos. Bien, vamos. Leonardo, por 12 estrellitas. Se volvieron locos, papus, estos días. No sé qué les pasó. Siempre dejan su aporte hace mucho tiempo, pero estos días han sido de locos. ¿Jugará la campaña de Chris? Sí, pero no todavía, porque vienen juegos que quiero jugar ahora pronto, así que no alcanzo a hacerlo ahora. En la lista de donadores voy último. No, tú tienes como 700, creo, 800 estrellas. Mira, Benjamín, 13 más. César, 200 más. 20 estrellas de Stylus. Dice, sin el disco. Muchísimas gracias, amigos. De verdad que no tengo más palabras para agradecerle su apoyo. Sin el disco sí puede avanzar, pero Chris morirá y no tendrás el final bueno. Si no tiene el disco, sacas otro final. Cara revolviéndose de la risa. Cara revolviéndose de la risa. ¡Uy! ¿En serio? Dale, papu, cara de loco. Caca con ojos. Caca con ojos.
¿Cuál es la sala a la que tengo que ir? ¿Ese no aparecía ahí antes? ¿Apareció ahora? Saludos, Nico, bienvenido. Mira, se llenó. Ya. Voy a ir al final nomás, yo creo. Gracias, Stylus. Gracias, Benjamín, por 21 estrellitas más. Creo que es por aquí. ¿O no? No sé dónde tengo que ir. Ya. Este lugar es para salvar a Chris solamente. Nada más que eso, ¿cierto? Creo que nada más que eso. Buenas noches, Dani. Gracias, Leo, por 22 estrellitas. Mi papá dice, ojalá pueda jugar el Total Overdose, juegazo de Play 2. Lo voy a descargar porque ahora puedo jugar juegos de Play 2. Antes no tenía la consola, pero ahora, bueno, hace un tiempo que la tengo. Y lo voy a descargar para ver qué tal. A ver, ¿qué hacemos? ¿Salvamos a Chris o nos vamos nomás al final? Igual llevamos un poquito directo, así que tampoco tengo problema en ir a buscar el disco, pero no sé dónde está. Saludos, Carlos, gracias por el like. El Just Cause 3 es horrible, ni lo pruebes, sáltate de 1 al 4, dice. Sí, el 4 lo tengo, ese sí o sí lo tengo. Tienes que ir donde contaste con Wesker, hay una puerta de rejas que te lleva al penthouse. Ya, salva a Chris, sí, quiero salvar a Chris. Vamos. Dicen que para salvar a Chris tengo que ir a buscar el disco hacia el sector de las minas. Está muerto, ¿cierto? Bien, acá hay otro vivo. Mira. Otro vivo. Un zombie vivo. Buena esa. Vamos. Benja, gracias por el like. Tengo muchas balas de pistola, pero igual siento que va a salir un Hunter por acá y hasta ahí voy a llegar. Un bio, dice. ¿Jugaste el driver en directo? No. Si no lo salvas, papu, ¿cómo serán Resident Evil 5? No, el driver, cuando chico me acuerdo que jugué un buen rato del juego, pero no lo terminé. Jugué un ratito nomás. Me costó mucho salir del parking porque estaba en inglés, no entendía lo que había que hacer. Pero eso me gustaría jugarlo también. Muchas gracias, Stylus, por 20 estrellitas más. Benjamín, por 20 más. Vamos. A ver, pero espera. Me estoy devolviendo para... ¿Para salvar a Chris? ¿No va a irme? Creo que me equivoqué, ¿cierto? Bienvenido, Sebastián. Creo que no era por acá. ¿O no? La batería. Con esas baterías abro la última puerta. Yo quiero salvar a Chris, pero creo que no era por aquí. No sé si alguien me puede orientar con eso. Piero, bienvenido. Yo terminé para jugar el driver, pero más difícil que cuando lo jugué estaba en inglés así con su buen diccionario. Yo nunca lo pude terminar ni el 1 ni el 2. En una hora como 6.000 estrellas más, papu. Han llegado a 7.815 hoy día. 7.815. Creo que este camino es para terminar el juego. ¿Cierto? Sí. Michelle, bienvenida. No, se metió de una. Se metió de una. Artaban, bienvenido. No es mucho, pero hago un aporte para llegar a la meta. Dice, es mucho, papu. 50 estrellitas es demasiado. Así que muchísimas gracias por el aporte. Y bienvenido. No, voy a cargar la partida porque quiero salvar a Chris. Quiero tener un final bueno. Aquí ya voy a pelear contra el Tyrant, creo. Esta ya es la parte final.
¿Qué hay aquí? Claro, ese es para la bengala, va a llamar al helicóptero. Y claro, está la batalla final. Bien, vamos a salir del juego, amigos, y entramos de nuevo, porque no puedo cargar desde ahí. Te chingaste al Chris, dice. Muchas gracias, Bastián, por 100 estrellitas. Piero Yanone, muchas gracias por 100 estrellitas también, bienvenido. Bienvenido al canal, nunca te había visto antes en mis transmisiones, así que muchísimas gracias por llegar y me decidí enviar 100 estrellitas. Stylus, te quiero, compa, dice, muchísimas gracias, yo también los quiero, papus. Gracias por esas 25 estrellitas. Y 10 estrellitas más de Benjamín. Vamos, vamos a cargar de nuevo la partida, amigos. Te chingaste al Chris. Te chingaste al Chris. Bien, esa intro épica. Sí, quiero salvar a Chris porque además llevamos apenas una hora de directo. Ese ya era el final del juego, entonces vamos a salvar a Chris. Quiero que mi primera vez jugando este juego sea con un final bueno. Tatán decía, algo dijo Tatán ahí que no lo alcancé a leer. Tatán dice, Perrin va a terminar este Resident Evil, el primero que le dio la vida a toda una saga. Ahora, ¿cuál Resident Evil sustituirá en este horario estelar? Es que por ahora, ahora cuando termine este, quiero jugar el Little Nightmare, que sale ahora el 12 o el 11. Parece que mañana en la noche sale, papus, tengo que verificar eso. Si sale mañana en la noche, lo juego mañana a las 12. Y después de ese quiero jugar el Max Payne, el 1, que tampoco lo he jugado. Y ahí podríamos sustituir con otro Resident Evil. Yo igual lo jugué todo ya en directo, pero tampoco tengo problema en jugarlo de nuevo. No tengo problema en jugar otra vez un Resident Evil porque me gustan harto. Muchas gracias, Seba, por 10 estrellitas más. Ya. Mi pregunta aquí es, ¿cómo llego? ¿Cómo me devuelvo a las minas para ir a buscar el otro disco que me falta? Quiero salvar a Chris. Que no muere porque él puede empujar una roca pegándole. Además aguantó la explosión. Cinta, botella, cuchillo, cuchillo, mezcla de hierbas, munición ígnea. Voy a llevar todo de una. Sí, voy a llevar todo. Va a correrlo directo una hora más o menos, eso no va. Es que antes quiero hacer una encuesta para ver qué opinan. Quiero ver qué opina la gente, a ver si le interesa que adelantemos una hora cada uno. Que el de la tarde en vez de las 7 sea a las 6 y el de la noche en vez de las 11 sea a las 10. Sí, ahí dejé un espacio para el disco. Lo dejé justito. Sigue jugando más juegos de Play 1. Sí, también tengo muchos juegos de Play 1 para seguir jugando, amigos. Así que no hay problema. Vamos. Se viene el directo desayunando. Sale. ¡No! ¡Hay dos! Quiero ver qué hay acá primero. Yo, por mí feliz, seguiría viendo el directo, pero estoy cagado sueño, dice. Sí, papu, tranquilo. De verdad que no hay problema. Por eso es que es una de las cosas que quiero hacer. O sea, ver si es que hay mucha gente que le cuesta quedarse hasta tan tarde porque tiene que trabajar el otro día. Entonces, una vez adelantamos el directo a las 10. Oye, amigos, denme un segundito. Hace mucho calor. Moví el ventilador para el otro lado para que no sonara, pero prefiero que suene un poquito el ventilador, pero aguantar un poquito más aquí. Muchas gracias, Tatán, por 25 estrellitas. ¿Esos son los Hunters? No. Los Hunters son otros. Claro, los faltantes, pues el Darkseid, el Outbreak, esos tipos de juegos quiero jugar. Son los que me faltan. Bien, quiero ver qué hay por acá. Quiero entender bien cuál es el camino para volver hacia las minas. No, por acá no era. ¿Cómo vuelvo a las cuevas, papu? Fatal Frame también es un juego pendiente que tengo de terror. También lo quiero jugar. Mira, cuando me vine por acá, fue que me voy hacia el final del juego. Así que por ahí no es. No, en serio. No puedo regresar, dice Isaac. Claro, desde que activé la alarma no me puedo regresar.
Oh, qué mal. Creo que tiene razón Isaac, porque ese era el camino para volver. Este de acá, este era el camino para volver. Y ya no puedo ir a las minas. Bien, sacamos final malo, papus. Pero bueno, ya, son detalles, son detalles. Hagamos como que Chris sobrevivió y va en el helicóptero con nosotros. El lago ni lo vi en internet y como que no me llamó la atención, no sé. Como que no me da miedo, es como... como desagradable de ver el juego, pero no... no un juego de terror, diría yo. El Dead Aim lo jugué cuando chico, pero no lo terminé. Porque lo jugué en un play... que no era mío en el sur. Code Verónica lo jugué. Y se revisa la sala que entró recién. Espera, quiero ver si tengo más munición por si acaso. Botella vacía, escopeta. No tengo balas de escopeta, no tengo nada. Vamos. Ya, voy a hacer el último intento. Vamos a revisar la sala del B2 que dice Carolina. Y parece que ahí puede ser. Bueno, ahí encontré uno, me acuerdo, pero creo que no era que el que ya ocupé. Pero me faltó uno. De igual se sobrevive, igual Chris recuerda que aparece en el 5. Sí, los Obscure jugué ambos. Jugué los dos. Me gustó más el 1 que el 2, pero... pero son buenos los dos. Pensé que era el disco. Sistema de seguridad activado. No. No, esto ya lo apreté. Aquí no hay nada. No, sí, el disco parece que estaba en las minas. Claro. Haciendo esto vamos a crear una paradoja temporal y no va a existir el Resident Evil 5. Ni el 6. Así que tampoco es tan mala. Tampoco es tan mala idea. Continué el juego de Isis, creo que se llamaba Quedaste la batalla de los... Es que no me gustó ese juego, papu. Como que no lo estaba disfrutando mucho, por eso lo corté. El primer directo lo pasé bien, pero el segundo no mucho. Y por eso es que lo... Hola Arthur, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Si Chris no sobrevive, no habrá código Verónica. A ver por acá. No funciona, claro. No hay forma de volver. Muchas gracias Arthur por ese like. Vamos. Vamos por ese final malo. Además que la alerta ya me tiene enfermo hace rato, así que... vamos, terminemos este jueguito. Claro, el 5 es de los más vendidos. Es que igual es entendible, ¿eh? Como que es un juego llamativo, sí, es divertido. Es como un shooter en tercera persona y es divertido y se entiende que harta gente lo haya jugado y lo haya comprado. Pero los que veníamos jugando los Resident Evil anteriores fue como... raro, esto no es un Resident Evil. Y el 6, ¿para qué decir? Por el 6, ese sí que es un shooter. El Dino Crisis 2, jugué los dos. Jugué el 1 y el 2. Miren, en la descripción del directo hay un post con todos los juegos que hemos terminado. Y ahí están con listas de reproducción y todo por si los quieren ver igual. Vamos. Un último esfuerzo. Es harto más corto este que el remake, creo yo. Porque el remake suma las partes de Lisa Trevor y... ¿Sacaste el primer disco de M.O. que estaba después de la segunda Gran Roca? Creo que ese no lo saqué. Ese fue el que me faltó, pero ahora ya no puedo volver. Si tienes la posibilidad de crear tu propio juego, ¿cómo y de qué sería tu juego? Crearía el remake del Silent Hill 1. Fuera de broma, el remake del Silent Hill 1. Eso quiero que salga algún día. Gerardo, gracias por tu like. Gracias a las 132 personas que dejaron su like. Bien, tengo apenas una planta. Y tengo hartas granadas. Tengo un par de balas de Magnum. Veamos. Nos persinamos por si acaso. Cruzamos los dedos, todo, porque no sé si voy a aguantar con esto. Quiero investigar primero a ver si hay alguna plantita por acá. Ha sido sellada, bla, bla, bla.
Me imagino que con una planta lo lograré. No sé. Vamos, Silent Hill con enfermeras lindas. Se cruzó para el cielo y a Dal. Crazy Uber, ya saben de qué se trataría. Carlitos Rodríguez, gracias por el like. Sí, me demoré mucho, perdí tiempo. Si me di cuenta. Mira ese efecto especial. Mira esos pixeles saliendo del orificio. Muévete, 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 muévete. ¿Lo mataré en un minuto? ¡No! Tranquilidad, papu, por favor. ¡No! ¡Oh! ¿En serio? ¡No! Esquiva, esquiva, esquiva. Ángelo, bienvenido. ¡Uy, cuidado! Me demoré mucho en... Ahí está. Algo tiraron. El lanzacohete. Vamos. 7 segundos. 5. No te creo. No. No te puedo creer que pasó eso, en serio. Me habían tirado el lanzacohete, quedaban 5 segundos y me mataron ahí. Pongan sus Fs ahí en el chat, por favor. ¡Uy! Oh, no te puedo creer, lo tenía listo. Clip. Tan cerca, pero tan lejos a la vez. Vamos, carguemos. Yo sabía, si era imposible que yo lo pasara a la primera. Te pasa por no salvar a Chris. Yo creo que tienen que sacar el cachito de la plata de las estrellas de este mes. Pago una polerita Resident Evil 1 por todas las estrellas que te dio, se lo merece. En todo caso. Una polera del Tyrant. Ay, ay, ay. Yo te tenía fe. Estuve cerca, sí. Ya me habían tirado el lanzacohete. Y el lanzacohete es insta-kill para el Tyrant. Muere de una. Vamos. Voy a usar la Magnum, tienen razón. Es más rápida y... Igual me quedan balas. Mezcla de hierbas. ¿Por qué siempre tengo que llegar con una hierba al final? Siempre. O a veces llego sin nada incluso. Munición ígnea. Vamos, vamos. Bien, segundo intento. Segundo intento. F por Pipito. Wow, wow, dice Luna Patricia. Menos mal que baneaban al perico capo. Si no hubieras dicho que mata al jefe con cuchillo. Sí. Por acá. Oye, pero el tiempo. Si se me acaba el tiempo, ¿qué pasa? Explota todo, ¿cierto? Sí, pues explota todo al final del 1. Vamos. Un par de balazos de Magnum. Son súper duros los zombies en este juego. Bien, vamos. Quedó otro. Cállate. Bien, vamos. Con esas alarmas me suena como la canción del llanero solitario. No importa, papu, mata a todos los jefes bugueando los que se haga ese perico. La cosa es correr al que te persigue y luego esquivas y disparas. Sí, lo que pasa es que me compliqué con las cámaras. A veces voy arrancando de él como para llegar a un punto en el que estoy lejos de él y disparar desde ahí. Y la cámara me cambia, entonces ahí me complico. Pero vamos.
Voy a probar con la Magnum ahora. Claro, y además que, como dicen por ahí, llevamos poco tiempo directo, entonces si lo mataba la primera, el directo iba a durar muy poco. Entonces tuve que leer el guión que escribí ayer y decía, no, tienes que morir una vez. O dos. Para que dure más. Francisco Ignacio, bienvenido. Gracias por el like. Vamos. Más duro que galletón del colegio. Primero Resident Evil termina con autodestrucción de las instalaciones. O tal vez tres, claro. Muchas gracias, Bastián, por esas 10 estrellitas. Llegué al final con Chalalora, dice Francisco. Bienvenido, segundo intento contra el Tyrant. Lo que pasa, Franco, es que no puedo volver. No puedo volver ahora que activamos la alarma. Después de pelear con el Tyrant la primera vez, no me deja volver a las minas a buscar el disco que me faltó. Pero bueno, son cosas que pasan. Primera vez que lo juego el original, entonces no sabía dónde estaban los discos. Encontré dos. ¿Seguro que no te podía devolver? Seguro. Lo intenté y no me deja. Lo puedes con un guardado. Es que el guardado que tengo anterior es muy muy atrás. Es como una hora y media de juego antes de lo que llevamos ahora. Entonces, no me conviene. Abel, bienvenido. Gracias por el like. Espera. La Magnum de una. Ah, pero tengo que ocupar esto. Claro. Claro, en todos los Resident Evil explota algo. En el 4 explota la isla completa. El único problema es que llegué con muy poca salud. Llegué con apenas una planta. Mira todo el tiempo que pierdo por culpa de esta cinemática. Ya. Aquí vamos de nuevo, papo. Aquí vamos de nuevo. Aquí vamos otra vez. Combina. ¡Muévete! Bro, mira ese. No te das chance este papu, mira. Y las cámaras son pero espectaculares. Ya, vamos. Eres nuestra amazona, Jill. Vamos. ¿Recoger el lanzamisiles? Por supuesto que sí. Creo que muere con uno, ¿cierto? Quedé al lado de él. ¡Muérete! Oh. ¡Me tenía atrapado! Excelente. Ya me estaba viendo intentándolo por tercera vez. Eres nuestra amazona, le dijo. Buenísima. Aileen, muchas gracias por esas 30 estrellitas. Muchas gracias por el aporte. Oh, lo logramos. Buenísima. Hoy al final, cuando el Tyrant ve que estamos con el lanzamisiles, como que te empieza a atacar más seguido y te da menos tiempo. Muchas gracias, Bastián, por 10 estrellitas más y René por 50. El papo es nuestra amazona. Benjamín por 10. Faltó Chris. Always wait up for me, given Renee and eldest daughter.
I'm sorry. Don't worry about that. I must have been. No te preocupes por Chris, total. No quisimos salvarlo. Claro, y al final dice, yo sé que sigue vivo porque en el canon Chris vive. Obvio. Se viene el late de Felipe Gaming Podcast. Oye, buenísimo, me gustó harto. Y lo bueno es que ahora descubrí que era verdad los que decían que el remake era súper fiel al original. Obviamente que el remake tiene cosas que este no tiene, como Lisa Trevor y algunos sectores, como el cementerio y una cabaña que hay por allá lejos. Pero por lo demás el juego es prácticamente, no sé, un 90% igual. Hay muy muy pequeños cambios. El único Resident Evil con cinemáticas con actores reales. Parece que sí, ¿cierto? Son nuestra Amazona, dice. F por Chris. No, pero está vivo. Sabemos que está vivo. Sí, al menos que yo recuerde, el único que tiene escenas con actores reales. Imagino que vas a empezar el otro, ¿no? Sí, pero parece, amigos, que el día 11 sale el Little Nightmares. Estoy con la duda si es el 11 o el 12. Y si sale el 11 lo jugaríamos mañana de estreno a las 12 de la noche. Ese estreno, entonces quiero darle prioridad igual porque obviamente está saliendo recién. Muchas gracias, Bastián, por esas 10 estrellitas. Juega así con Filter, también me lo han recomendado harto, dicen que es bueno. Amazonas, recién el. Uno predijo el Resident Evil 5. Mataste a Chris porque sí podía tocar a Jill, dice. ¿Y ahora qué? No sé, pues llevamos una hora 20 directo. Nos duró poquito este final. Nos duró poquito. Lo único que me imagino que podríamos hacer ahora es jugar un rato al Mercenario del Resident 4 para completar unas dos horitas de directo. Porque llevamos muy poquito rato de juego. Muchas gracias, Alan, por esas 100 estrellitas. Resident Evil. Y la campaña de Chris la podríamos jugar más adelante. 8 horas 42. 24 veces guardé. Guardé 24 veces. ¿En serio? Menos mal que no dice cuántas veces morí. Eso no quiero que lo sepan. El juegazo el Simon Filter dice, recuerdo haber jugado los tres. Ese no lo jugué nunca. Podría sacarte la ropa ya que está... Seré generoso, solo la polera, dice. Guardemos. Voy a guardar encima de este. ¿O no? No, de ese. Por si acaso. Papu, el guardador. Yo siempre tengo que guardar, si no, no me quedo tranquilo. Bien, como les decía, amigos, llevamos 1 hora 23 de directo apenas. Así que voy a jugar una media horita a los mercenarios. Que es lo único que se me ocurre. Así como algo rápido y más relajado. Para completar unas dos horitas de directo, yo creo. Ya que llevamos poco. Porque este no tiene modo mercenario. Este no tiene nada en realidad. Lo terminas y listo, y se acaba. Y empezar la campaña de Chris ahora. No sé. Porque al final lo voy a dejar inconcluso. Y después de lo que juegas. Otro modo así como Resident Evil 3. No, pues este no tiene nada. No tiene ningún modo extra. No te da nada. Juega el remake del 3, te lo pasas en 20 minutos. Veamos, a ver. Voy a apagar el Play 3, voy a prender el Play 5. Y ahí elegimos. Por último, ahí vemos entre los juegos que tenemos instalados. Y elegimos algo para jugar un ratito. Denme un segundo. Aquí.
Bien, ahora sí. Hay varias opciones. Tengo la gana igual de probar un ratito el... Bueno, algo muy distinto a lo que estamos jugando, pero el otro día salió un... Una actualización del God of War. Actualización para poder jugarlo en 4K y 60 FPS. Podríamos probar un rato eso. Estos dos juegos los tengo comprados en cuenta española. Son clásicos de PlayStation 2 y este también está en PC. Y también los voy a jugar en horario nocturno, pronto. Yo pensaba jugar Max Payne después de Resident Evil, pero como sale Little Nightmare, vamos a jugar Little Nightmare primero. Y el Red Dead Revolver, no sé si lo tiraré en directo o no, a lo mejor lo juego solo, no sé. Ahí vamos a ver. Y después, ¿qué otra cosa más? ¿Qué cosa tengo instalada? A ver. ¿Para eso era la actualización? Bueno, no había cachado. Sí, para eso era la actualización. Era para poder jugarlo a 4K y 60 FPS. Y todavía no lo pruebo. Miren, tengo el demo del Resident Evil Village, que ya lo jugamos un poquito. Hace un tiempo atrás. Tenemos Resident Evil 4, que no lo hemos jugado nunca, así que no sé si les interesa. Después tenemos el Miles Morales, que me faltaron jugar algunas secundarias para completar el 100, pero igual como que no... Ahora no tengo muchas ganas de jugar Miles Morales, la verdad. Visage, capítulo de Lucy. Lo que pasa es que ese lo quiero dejar como para un streaming aparte, así como avisar, voy a jugar tal capítulo, para que llegue la gente que realmente lo quiere ver. Medio honor de Play 1, qué manera de reír con esos bugs cuando ni siquiera existía ese término en aquellos años. Yo ese no lo jugué nunca. Gridfall, juego va largo, dice. Me han dicho que es bueno. ¿Qué otra cosa más tengo instalado? A ver, tengo los Dark Souls. Tengo. Ahí está el Just Cause, que me habían dicho. Tengo el 4, creo que el 3 también lo tengo. Guillermo, bienvenido. The Last of Us 2. Resident Evil 7. Partido de PES. Es que no sé quién más tiene el PES. Y además que es como algo nada que ver a lo que estábamos jugando. No sé si quieran ver fútbol muchos de aquí. Sniper Elite. El Mafia. No sé, a ver. Entre los que tengo instalados aquí, podríamos hacer una encuesta. Podríamos hacer una encuesta y ustedes me dicen así como dos jueguitos que quieran ver. Y los colocamos en encuesta y ahí votan. Visual Talento, bienvenido. El Until Dawn, Edel, lo jugamos. Lo jugamos hace un tiempo atrás. Completito. El Vampire, dice Stylus. Fall Guys, Resident 4. Sniper Elite. Resident 4, dice Guillermo también. El Maxito Dolor. Es que el Max Payne, papu, lo vamos a jugar sí o sí ahora pronto. Entonces, ahora sería más que nada como para jugar una media horita más. Media horita más. Resident 4, dice Nilton. Resident 3, dice Simón. Pero el Resident 4, si lo jugamos, ¿jugamos Mercenarios o jugamos la historia? Podríamos tratar de hacer un speedrun del Resident 4 con armas infinitas. A ver hasta dónde llegamos. ¿Qué opinan? En profesional, pero con armas infinitas, cosa de que... Ya démosle, Resident 4. Resident 4. Vamos a cambiar el nombre arriba. Historia, dice. Mercenario con Hank. Resident Evil 4 en Play 5. Vamos a cambiar el nombre del jueguito arriba. Para que no digan que es publicidad engañosa y que estábamos jugando otro juego. Bien. Ese juego salió ayer. Dicen Mercenarios. Vamos, Mercenario entonces. Parece que todos dicen Mercenario. Yayi, bienvenida. Juguemos un ratito Mercenario, a ver. Extras. Los Mercenarios tengo ahí una deuda pendiente porque... Mira, con Krauser tengo 5 estrellas en todos. Tengo 5 estrellas en todos. Es con el... A mi gusto es con el más fácil para sacar todas las estrellas. Con Wesker tengo 5 estrellas en todos también. Y el problema es con Leon. Con Leon tengo 4, 4, 4, o sea 0 y 0. Papo, quería puro jugar Resident 4, me pillaron. Lo siento. Con Hank. A ver, démosle con Hank. Creo que nunca jugué con Hank.
No estoy seguro. Bien, acaba con tantos ganados como puedas antes de que llegue el helicóptero. Este creo que tiene como un... como un ataque especial, ¿o no? Ese mismo. Buenísima. El rompecuellos. Buenísima. Dale, rompecuellos. Sale. Leon en banco dice. Date la vuelta, date la vuelta. Date la vuelta, papu. Qué horrible, de una. Resident Evil o lucha libre. Nunca había jugado con Hank. ¿Me lo pueden creer, papus? He jugado muchas veces este juego y no había jugado nunca con Hank. Ya. ¡Oh, va a explotar acá al lado mío! ¡Ay, no te creo! ¡Detrás de ti, imbécil! Vamos. Oye, ¿y con Hank no tengo ninguna otra arma? Creo que con Hank no tengo más armas como algo más potente, ¿sí? Granadas. Buenísima. Estuve aquí. Cuidado con los morires vivir. Eso me hacía mi kinesiólogo. Vamos. Muérete, por favor. Se muere con nada, papu, ¿en serio? Bien. Campea nomás, dice. No me queda otra. ¡Ándate! ¡No! Me salvó el... detrás de ti, imbécil. ¿Esa salvada? Un bug, ¿cierto? Dale. ¿En serio, Eduardo? Qué mal, papu. Nos estaremos viendo en otra transmisión. Ojalá que pueda solucionar el problema del internet. Oye, muy poco punto con Hank. Como que no lo domino al personaje. Cerdo, no sé qué quiere decir con sos cerdo. Saludos, María, gracias por el like. ¡No! ¡Oh, en serio! Puras plantas rojas, de verdad. Ahí había una planta verde. Ahí había una planta verde. Vamos, Alex Cerda, bienvenido. Detrás de ti, imbécil. Faltó su modo mercenario en el remake del 3. Al 3 le faltaron muchas cosas. Le faltaron muchas cosas al 3. Hoy estoy súper mal con Hank. ¡No! ¿En serio? Plantita, por favor. ¿Dónde más puede haber plantas aquí? Bueno, encima me quedé sin tiempo. Que vengan aquí, a ver.
Fue horrible con Hank. No hice ni siquiera 30.000 puntos. Como que me falta un arma más potente. Mira, con Krauser había hecho 77.000. A la vez, el maldito Hank. Es como el más difícil de los personajes de los mercenarios, ¿no? Considerando las armas que tienes, no sé. Porque con Krauser, con el arco, lo matamos de una. Voy a cambiar un poquito a Ada, a ver cómo me va con Ada. El mejor juego de la historia, dice Alex. ¡Un forastero! Mira ese buff. No. Creo que no mueren con la pura patada, ¿cierto? ¿Cómo estamos, Cristian? No, pero estamos jugando mercenario nomás. No, con Hank se morían después de eso. Detrás de ti, imbécil. Vamos con esta por mientras. Vale, César, descansa, papu. Gracias por haber estado en la transmisión y por las estrellitas, por haberte hecho colaborador, etc. ¿Ya? Espera. Siempre se ha podido pegar esas patadotas en Resident Evil. Con algunos personajes sí. O sea, con Leon podíamos pegar patadas. Sí. En el modo historia. Esa pistola está buenísima. No. No te creo, mira. Pasa. Pasada, por favor. ¿Cómo se llama la cinema que se juega con todo el equipo de máscara como Hank? Ese es la operación Raccoon City. Miguel Ángel, gracias por el like. Tengo una pregunta: ¿dónde vive Leon para que me enseñe defensa personal? Vamos, esto lo vamos a ocupar contra las motosierras. Vienen muchos. Corre. El Raccoon City lo jugué hace años atrás, pero no lo jugaba aquí en el canal. No lo jugaba en directo. Podríamos jugarlo igual. Era entretenido. A mí me gustó. Vamos por aquí. A veces hay que juntar todo ese lanzar una granada. Vale. Muéranse por favor, papus y mamus. Aguanto mucho, en serio. Pistolita, vamos. ¿En serio no se mueren? Oh, no te puedo creer. ¡No!
Vámonos. Vámonos de aquí. ¡No! ¡Oh! Yo pensé que había matado a las dos de motosierra. Entretenido, recuerdo que fui al Persa y me cumplieron en aquellos años. Y en los cachureos me vendieron la edición Pro con caja metálica en 3 lucas. Le pasé 5 y no le di ni el cambio. A mí me gustó, pero hay mucha gente que lo critica porque igual es como un shooter, ¿no? ¡Oh! No te puedo creer. Vamos, una vez más intentémoslo con nada. Pobre Ada. ¡Un forastero! Vamos por aquí. ¡Un forastero! Sí, voy a esperarlo aquí de nuevo. Me voy a volver a encerrar donde me acaban de matar. Vamos por aquí. ¡Ay, pero sale de ahí! Vamos, voy a buscar más tiempo. Creo que por aquí había. Esperémoslo aquí. Vamos. Abre. Pero por favor. Mátalo, mátalo, mátalo. Detrás de ti, imbécil. Por aquí. Me cuesta mucho con los otros personajes. Con Krauser y con Leon es más sencillo. ¿Dónde están todos? ¿En serio no hay ninguno? ¿Qué tal ese Resident Evil que será online? No me tinca mucho a mí. No sé, todo lo que sea online de Resident Evil no me llama la atención. Como el Resistance, por ejemplo, que... No sé, es como un Dead by Daylight, pero de Resident Evil. No me gustó. La gallina te da puntos. Si llevo 6.000 puntos apenas. Vamos por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Claro, cada personaje tiene su estrategia y con estos todavía no la domino. Vamos con esa. El amor platónico de muchos hombres, dice la Dani. Edgardo, bienvenido. Mueren con nada. Apura. Vamos. Ahora sí, ahora tiro la granada de fuego. ¡Oh, sale! Excelente. Excelente. Vamos, otra de fuego. ¿Se murió? ¿No se muere, en serio?
Ahí se murió por fin. ¡No! Hay una planta ahí. Bien. Vamos, pistolita. No, en serio. Está brava Doña Florita con motosierra. Bien. Vamos. No, en serio, otra más. Otra más. Vamos. Recién este es el 4, César. Corre, 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 corre. Quiero juntarle a las dos y tirarle una granada. Que es la única que me queda. Estaba usando mucho lo ideal, montonar, lo usa la MPC. Ahora es cuando. Ahora es cuando. Oh, excelente. Excelente. Vamos. Pero no se murieron. Yo sé que no se murieron. ¿Algún modo en especial? Claro, este es el modo mercenarios. Se desbloquea cuando termina el juego. He matado mucho, pero... ¡Corre! Ya, aquí voy a poder matar varios, yo creo. ¿O no? Vengan. Voy a matar a uno nomás, a dos. Toma. Sobrevivió. Oye, mira la cantidad de puntos apenas que hago. Tengo frío, dice. 4 estrellas, ya. No estuve tan mal, pero... Estoy lejos de las 5 estrellas. Para tener 5 estrellas tengo que tener como 60.000 puntos. Una cosa así. Mi hada, dice ya él. A ver, vamos con Leon. Vamos con Leon, a ver cómo nos va. Para variar un poquito. Con Leon me tengo más fe. ¿Por qué cargó tan rápido? ¿No puedo pegar patada, en serio? ¿Qué consiste este modo? Es solamente matar la mayor cantidad de enemigos posible en un tiempo determinado. Antes de que venga como un helicóptero a salvarnos. Y supuestamente si sacamos 5 estrellas en todos los mapas que tiene este modo mercenario, nos dan un arma que esa nunca la he sacado. Porque nunca he sacado 5 estrellas con todo. ¿En serio? Se me juntaron todos aquí. ¡Toma! Excelente. Excelente. Ese ruido no es excelente. Que te abracen. Tengo granadas con Leon, ¿no? No, ¿qué voy a tener granada? ¿Dónde voy a tener granada? Vamos a amontonar varios aquí.
¡Uno! ¡Sale! Mira, se ha salvado a Papu. Vamos, sube. Detrás de ti, imbécil. Bien, murieron tres de una. Salvada épica ese. No le hago nada con eso. Saludos, Walter, gracias por el like. Oye, ¿en serio aguantan una explosión? Bien, muérete. Carga rápido, por favor. Adiós, voy por aquí. Sacamos esto y nos vamos. Socerdo. Creo que acá hay otro reloj más, ¿cierto? Por aquí. Y otro huevito más. Están duros los viejos, dice. Hubiera estado genial modo mercenario en Resident Evil 2 Remake. Y en el 3 también, pues estaba bueno. Porque el 3 original tenía modo mercenario. Cáiganse, por favor. Cuarto tiempo. ¿Creen que para este remaster del 4 tiene que tener? Sí, tiene que tenerlo, pero totalmente. No pueden no colocar este modo. Sería un error muy grande. ¡No! Justo se pone a cargar ahora, en serio. Bien, ocupa algo, por favor. Ocupa el huevito. Dos huevitos. No, en serio. Pero si está muerta. En serio. Estaba sin cabeza y me agarró igual. Muévete, 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 muévete. ¡29.000! Alex, bienvenido, gracias por ese like. No puedo combinar así, ¿cierto? No. No tengo ninguna granada, no tengo nada. Muévete, muévete. Sin cabeza era su suegro. Necesito cargar. Dale, carga el arma. Bien. ¿Cuántas tengo de escopeta? Me queda la última de escopeta. Vamos, escopetita. ¿Qué tal, Luis Ángel? Bienvenido. ¡Muéranse, por favor! Saludos, Luis Ángel. Muchas gracias por unirte al canal. ¿Qué? ¿Hay otra más? ¿Hay otra más? ¿En serio? Sí, hay otra más. Toma. Detrás de ti, imbécil. No, salió. ¿Cuántos salieron? Oh?
En la campana hay más munición. Acá arriba. Vamos, nos encerramos nomás. No nos quedamos de que encerrarnos aquí. A esperar que nos vengan a buscar. Plantita. Granada. Mira. Carguemos esto primero. Vamos a ir esperando de a poquito. ¿Cómo estamos, Ángel? Esperaba mi poderoso Resident 4. Dulce también, bienvenida. Vamos a esperar que suban. Ah, pero espera. ¿Cómo puedo ver si están ahí o no? Tírala nomás, tírala. ¿A cuántos maté? ¿No van a subir, en serio? ¿O sea que me atrapé aquí? Me atrapé acá, pues, papu. Oh, y si bajo muero de una. No suben aquí. Me conviene esperar nomás, pero con 46.000 puntos no hago nada. Dios, se va a quedar solo este 14, dice. Y se va, ¿por qué piensas después del 4 sacarán el remaster del 5 y el 6? No, del 5 y el 6 yo creo que no. Incluso diría que del 4 tampoco se justifica porque el 4 se ve bien. Se ve bien a día de hoy. Pero... saqué 4 estrellas. ¿Qué juego streameas? De todo un poquito, papu. Jugamos juegos de terror, juegos de aventura, juegos clásicos, nuevos, de todo. Ahora estábamos jugando el... Resident Evil 1, de Play 1. Pero lo terminamos temprano, entonces jugamos un ratito Mercenarios. Bien, amigos, llevamos 2 horas de directo. Mañana, lamentablemente, me tengo que levantar temprano. Bueno, los que estuvieron hoy día en la transmisión de Onimucha en la tarde, les comentaba de que, lamentablemente, una vez más, ahora una tía cercana dio positivo de coronavirus. Y esa tía estuvo aquí ayer en mi casa, porque estábamos celebrando el cumpleaños de mi abuelo. Entonces ella después de la tarde se fue a hacer el PCR por precaución, porque había estado en contacto con alguien que dio, y dio positivo ella, dio positivo mi primo chico, dio positivo la pareja de ella. Y mañana vamos a tener que ir todos a hacer el PCR. Lo más probable es que también yo dé positivo y mi familia también. Afortunadamente me siento bien. Hasta ahora no he tenido ningún síntoma, mi familia tampoco, pero igual hay que ir a hacerse el PCR. Y si es que llego a dar positivo, pero me llego a sentir bien como me siento ahora, voy a seguir transmitiendo normal. Voy a hacer mi vida normal. Porque lo peor que uno puede hacer es achacarse y ponerse a pensar todo el día lo mismo y... no sé. Ojalá que todo salga bien. Afortunadamente mi tía que ya dio positivo se siente bien. Mi primo que dio positivo, el chiquitito, también se siente bien. Así que ojalá que todos, si es que damos positivos, que no tengamos síntomas. Que seamos asintomáticos, que si llegamos a tener síntomas, que sean... síntomas leves, así que ojalá que salga todo bien. ¿Juegas Call of Duty Mobile? No. No me gusta el Call of Duty Mobile, papu. El examen tiene que ser este 2 o 3 días. Claro. Mañana voy a hacerme el examen y después una semana más me lo voy a hacer de nuevo para descartar. Así que eso, amigos, vamos a ir a la escena de despedida, vamos a poner un poquito de música de fondo. Y nada, quiero agradecerle a todos los que estuvieron, amigos, a todos los que estuvieron en esta transmisión final de Resident Evil 1. Como les decía, yo me siento bien y mi familia están todos bien, así que independiente de que mañana me voy a hacer el PCR o no, yo creo que mañana vamos a tener directo igual. Yo creo que vamos a tener directo igual porque tengo, o sea, yo por lo general soy súper positivo, siempre como que le veo el lado positivo a las cosas y digo, ya por último, si hay que tener el virus, habrá que tenerlo nomás, pero hay que pensar que me voy a sentir bien y que a lo mejor me va a tomar como un resfriado normal, no sé. Así que voy a tratar de hacer mi vida normal, o sea, voy a tratar de transmitir igual que todos los días mientras me sienta bien, para que así pensemos en otra cosa y no estar como que, oye, tengo el virus y no. Jugar, pensar en otra cosa, distraerme y eso. Así que eso. Mañana, si todo sale bien, que yo creo que sí, vamos a seguir con Onimucha en la tarde, que es el final, a las 19 horas. Y a la noche comenzamos con, creo que con Little Nightmares. Tengo que averiguar bien primero si sale mañana o no. Y lo jugaremos mañana. Así que eso, muchas gracias Jorge, gracias Guillermo, Michelle y todos por la buena onda. Y a todos los que se quedaron hasta el final. Gracias a todos por otra lluvia de estrellas, amigos. Hoy día llegaron 8.355. Tercer día consecutivo con lluvia de estrellas. Llegamos a 36.000 estrellitas este mes en apenas 9 días de directos.
Así que estoy eternamente agradecido de todos ustedes, papus. Me alegro que lo pasen bien en los directos y que se entretengan aquí, que pasen un buen rato y que lo pasemos bien en general. Así que cuídense mucho, amigos, que descansen y nos vemos mañana. Chao, chao.